¿Por qué? ¡No! ¡Os juro que no he hecho aposta! ¿Quieres una pelea de puñetazos? ¡No! ¡Lole! ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Lo dije, que algún día se me iba a caer el croma. ¡Se me cayó el croma! ¿En serio? ¡Sí! ¡Se cayó el croma! ¡Mirad! Ay, ay, claro, qué tonto. Si tengo que poner, dos micrófonos hoy. Muy buenas noches a todos, peludetes, y bienvenidos una vez más a la manada hoy, en este stream tan especial. Bienvenidos a un montón de novedades que comienzan hoy. Como que no se oye. Ahora sí se debería escuchar, Carlos. Lo está diciendo Sakura. Muy buenas, bienvenidos. Hola Alito, Carlos, Flux, Kennedy's Master, Moniriba, Maronus, Sakura, todos los urcainos por ahí. Perdón si hay alguno que se me queda sin saludar. Bienvenidos al stream. Mirad, sí, me he puesto una silla en condiciones, por fin. Y esta noche vamos a tener nada más y nada menos que Vader Immortal, episodio 1, una serie de Star Wars en realidad virtual. Y sí, Carlos, este juego es completamente en inglés, pero no se preocupen, porque para ustedes pues ya preparé el comando lore, el comando info. También si ponéis el comando Star Wars, pues os va a aparecer ahí la página donde podéis comprarlo en caso de que queráis obtenerlo si disponéis de la realidad virtual. Bueno, ahí tenéis la información. Vamos a contar un poquito de qué trata esto. Os voy a enseñar el aparato en cuestión y luego pasamos al juego. No me voy a entretener mucho, pero es una excusa también un poco pues para que vaya viniendo la gente que tenga que venir hoy, ¿no? Si notáis, estoy también puesto de una manera un poco extraña y fijaros que me sobra cámara por encima. Eso pues va a ser para luego, evidentemente, porque esta noche voy a jugar de pie. No voy a jugar en la silla. Bueno, la silla la apartaré ahora y la podréis ver bien. Y bueno, pues ahí, como bien ha puesto Carlos, muchas gracias por escribir el lore, vamos a manejar a un contrabandista, el cual voy a estar yo manejándolo, ¿de acuerdo? Un contrabandista que opera cerca de Mustafar con su fiel compañero, un droide llamado Z0E3 o algo así. Y bueno, parece ser que trabajamos cerca del mundo ardiente,
de Mustafar, ¿no? Ese planeta que, bueno, pues se quedó un poco como la casa de Darth Vader, porque fue donde, pues, se formó, ¿no? Donde dejó ya realmente de ser Anakin para convertirse en este Lord Sith. Y bueno, pues lo que va a pasar aquí es que de alguna forma misteriosa vamos a salir del hiperespacio y nos encontramos en ese lugar, ¿vale? Vamos a navegar por los peligros, de la fortaleza en esta aventura que, ojo al dato, es canónica del universo y se posiciona justo después del episodio 3 y antes del episodio número 4. Obviamente no, Carlos, obviamente no es la Wii. Y sí, por fin he podido adquirir una de las cosas que yo más quería, no solamente para mí, sino además pues para el canal. ¿Cómo os voy a leer? Pues lo vamos a ver ahora en un ratito, Carlos, lo vas a averiguar. Pero voy a pasar a enseñaros no solamente la silla. ¿Para qué el cromalito? Porque el croma, aunque yo me ponga de pie, va a estar ahí. Entonces no vais a ver el fondo, me vais a ver a mí en el juego como siempre. Me lo he currado. He conseguido hacer espacio en mi habitación. Creo que no es suficiente para este juego, pero bastante espacio para poder jugar. Vamos a ver si no hay ningún accidente. Y si lo hay, pues podréis sacar clips interesantes. Lo que sí que tengo claro, luego lo veréis, probablemente la bombilla es lo que más problemas me va a dar, más que ninguna otra cosa, ¿vale? Porque es de estas largas y no tengo nada para cambiarlo porque el cable es muy largo. Pero en fin, vamos a jugar en Oculus Rift S. Para quien no conozca, Oculus fueron pues, los de la tercera generación que volvieron a relanzar, la realidad virtual. Y bueno, pues aquí tenemos el aparato en cuestión. Aquí tenemos, bueno, la caja en cuestión, ¿vale? Que es una caja que la verdad han hecho muy bonita para estas gafas. Hay que decir que se parece mucho a una caja de una consola, ¿vale? Pues viene con esta primera funda. Aquí podéis ver el sistema. Y la caja pues está muy bien, os puede servir pues como pequeño maletín o para meter todo o para que no se os pierda nada, ¿no? ¡Hola de Kurisu! ¿Qué hay aquí? Pues bueno, quitamos esta fundita de cartón y luego es una caja sin más que se levanta con una tapa y os van a venir las instrucciones, la garantía, los cables, un pequeño convertidor, los mandos y lo que es el casco en cuestión, ¿vale? La verdad, pensé seriamente en sin hacer me sale la palabra. Iba a decir el unboxing, pensé seriamente sin hacerlo en directo, pero al final decidí que no, porque bueno, tampoco es algo tan interesante, ¿no? Lo interesante realmente es el aparato en sí, el sistema. Bueno, Oculus Rift S. Tengo que decir que hasta ahora no había podido probar un sistema como este. Siempre lo estaba deseando. Y de hecho solamente tuve ocasión de probar el primer Oculus CDK1, la versión de prueba original que salió hace ya 10 años o más de 10 años, creo que 12. Y luego de eso solamente he podido probar las PSVR, las PlayStation de realidad virtual de Sony, ¿no? Ha cambiado mucho, parece que no. Estas gafas las tengo desde hace solo 3 días, 3 días que me he matado. Me he puesto a hacer pruebas con ella, me he puesto a jugar, a configurarla. ¿Y de qué va a depender esto, peludos? Va a depender de cómo tengáis vuestras opciones, de cómo sean vuestros ojos y de cómo sea vuestro ordenador para que consigáis una experiencia gráfica mejor o peor en cuanto a estabilidad. Eso sí, hay que decir que la inmersión que consiguen estas gafas no lo había vivido yo en mi maldita vida. O sea, yo estaba emocionado. Reconozco, no es una tecnología para todo el mundo, te tiene que llamar la atención, pero cuando lo pruebas te das cuenta de que esto no tiene nada que ver con otra cosa que hayas hecho antes. O sea, y he probado, no he probado este juego, pero he probado un juego que me bajé súper cutre de arcos y flechas de defender tu castillo y estaba flipando. Dije, ¡buah! ¡Madre mía! Pues yo no sé qué me va a pasar aquí porque yo soy súper fan de Star Wars. Y bueno, pues ya, eso es todo lo que os tenía que decir realmente. Que si son caras, son las gafas ahora mismo del mercado que en cuanto a calidad son de las mejores, sin ser las mejores, pero que por precio sí vas a tener las mejores de Kurisu. O sea, por precio, estas son las mejores que puedes conseguir. Y mucho tiempo ahorrando para ellas hasta que por fin las hemos tenido.
Ahora, dicho todo esto, dicho que habéis visto la caja, viendo que ya sabéis... Bueno, ahora la voy a dejar en el suelo, pero luego la tengo que quitar de en medio. Viendo que ya sabéis lo que vamos a jugar, paso a enseñaros rápidamente cómo son los Oculus Touch, que son los mandos que tiene este sistema. Como podréis ver, son bastante curiosos. Son como un bandito con una areola que esta función lo que hace es que te reconoce todo tu movimiento de muñecas, de dedos y demás, tu posición. Tiene un gatillo lateral, uno trasero y dos botones que corresponden, depende de la mano que sea, ¿vale? Son dos mandos, pues uno pone A y B y en el otro pone Y y X. Aparte tienes un botón Home o un botón Oculus para llevarte al menú principal y tenemos lo que vienen siendo los analógicos de toda la vida. Bueno, de la vida medio moderna, de los videojuegos, ¿no? Del área digital. Para desplazarnos y para mover la cámara, dependiendo del juego y de si tenéis más accesorios. Ya sabéis que la realidad virtual, pues oye, si eres rico y puedes tener una cinta para andar y puedes tener unos guantes y un cuerpo traje de realidad virtual, pues oye, pues tu experiencia será vivir dentro del juego. Pero como somos pobres, tenemos lo básico. Y aún así, os puedo decir que el reconocimiento de estas maravillas son eso, unas maravillas, porque es que no se pierde apenas nada. Ya tienes que llevar la mano detrás de tu cuerpo y aún así le cuesta perderse. Hasta ahora no he tenido problemas de reconocimiento y de que me siga las cámaras, ¿no? Porque antes era muy tedioso tener realidad virtual. Teníamos que poner unas cámaras para que recogieran la posición. Un coñazo. Pero eso, con estas, se olvida para siempre. Os presento las gafas de Oculus Rift S con una aureola diseñada por Lenovo. Sabéis que Oculus ahora pues está con Facebook y accesorios con Lenovo. Es súper cómodo, súper cómodo. Tiene varias partes de ajuste y un cable bastante fino para lo que viene siendo la realidad virtual. Solo tiene un cable. Este cable tiene un lado de USB 3.0 y el otro conector para la torre del PC, porque sí, estas son para ordenador. Única y exclusivamente para ordenador. Si queréis para móvil o si queréis sin nada, que solo sea el motor de las gafas, tenéis otras versiones como son Oculus Quest o también Oculus Go. Eso ya dependerá de cómo vosotros queráis. Yo quiero la experiencia mejor y más realista posible. Para eso, la potencia, las de ordenador, o sea, Oculus Rift S. Sí, Carlos, estoy explicando eso, pero no te preocupes. ¿Y esto? ¿Cómo registra vuestra posición? Con 6 cámaras integradas en la cámara. No tienes que poner nada donde tú puedes. No tienes que poner nada. Esto es una pasada. Te recoge el maldito cuerpo. Te agaches, saltes, levantas los brazos, te giras 360. Te lo recoge todo porque está todo aquí. Y bueno, pues nada. Aquí tenéis la doble lente. Han cambiado... un poco más y le meto el dedo al cristal. Menos mal que no lo he llegado a hacer, porque si no las primo. A ver, déjame que lo revise con la luz. No, no he llegado a tocar el cristal. Bueno, no os las estoy vendiendo, os cuento mi experiencia, ¿vale? Y lo poquito que sé, no soy ningún experto de este tema. Si os interesa, ya miraroslo bien. Y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis, ¿vale? Bueno, esto a sistema tiene una cosa. Y ya, para acabar, para empezar con el juego, ¿vale? Son totalmente 100% compatibles con Steam, Steam VR. De hecho, puedes, Alito, y esto es una pasada, una de dos, o con Steam o con el Oculus Home, que es como si fuera la Play Store, puedes jugar, puedes lanzar tus juegos desde la que quieras, completamente, y los puedes poner como quieras. O sea, se agradece eso, no sabes a qué nivel. Ahora bien, casa, de hecho el Home, ¿vale? Steam tiene su Steam Home y Oculus tiene el Oculus Home, que es como una casa virtual que tienes tuya, donde metes tus logros, tus tonterías, tus fotos, lo que sea. Puedes ordenarlo, de hecho, es como una, yo qué sé, como una peli, o sea, del futuro, porque estás ahí en tu casa y estás, puedes mover una pantalla aquí, la otra aquí, y no sé qué aquí. Bueno, una tontería. Dicho esto,
Quiero que sepáis que me he bajado una aplicación, ya me he puesto un poquito más resuelto el tema. Me he bajado una aplicación de terceros, porque Oculus acepta las desarrolladores, perdón, de terceros, independientes y experimentales. Y lo que hemos hecho es que me he descargado eso para poder quitarme de inicio el Oculus Home y el de Steam, para que no me lo cargue, porque te come recursos, y yo quiero que los recursos sean 100% para el juego. Pues lo he quitado eso, cuando haga eso no vais a ver nada, por eso este fondo va a estar hasta que arranque el mismo juego, porque si no, capturarlo es una historia, y creedme, me he pasado todo el día esperando que todo esté bien. Me he dejado el micrófono este sin poner, porque ya me había puesto el de los cascos, porque como me voy a mover, me tenéis que escuchar el de los cascos, que por cierto, el sonido... Dicen que es muy malo, pues yo lo escucho muy bien, le he tenido que bajar volumen. Pero en fin, ahí ya cada uno. Me callo ya, voy a apartarlo todo, y si os parece, vamos a empezar. Y diréis, Poppy, pero tú tienes ya unas gafas. ¿Qué vas a hacer con tus gafas? Pues con estas Oculus no necesito quitarme las gafas. Y se agradece, porque sin las gafas no veo nada. Bueno, vamos a leernos rápidamente, pego un traguito de agua, lo aparto todo y comenzamos la historia. El panel, ojalá. Explicación de la tienda. Hombre, de todo. Ya, es que no me quiero matar tampoco, Los puntos que aparecen en... Esos que has visto en frente, Ismaster, son dos de las 6 cámaras que tiene el casco. Tiene dos delante, uno arriba y otros... A ver... Sí, 4, 5... Sí. Otros... 2 en los lados y como 2, uno más atrás y uno arriba. De ahí que te registre también. Ojalá me pagaran por vender el producto. ¡Hostia! ¿Te imaginas, Kenneth? ¿Te has teñido el pelo? No. De hecho, en la cámara no aparece Sakura. Mi pelo, aunque se ve bastante negro, realmente no es negro, ¿vale? Es un castaño oscuro. Y cuando estoy fuera, en la vida real, pues se nota. Por cierto, este pelo es mi pelo bastante al natural. Que sabéis que normalmente lo tengo más liso, pues... Mi pelo es ondulado. Sorpresa. No, ojo, no rizado, ¿eh? Onduladito, semi-ondulado. Bueno. Sí, es una luz que he puesto ahí para que me borre mejor la sombra del croma. Hoy tengo 2 luces puestas. ¿Ya está todo claro? ¿Alguna duda más? ¿Por qué? Os tengo que leer, pero para leeros, vamos a ver, porque esto no lo he probado. Espero salga bien. Tengo que, ojo al dato... Y lo podría haber mirado antes. Tengo que sacar externamente el chat para meterlo en las gafas. Y digo, porque no he encontrado ninguna aplicación de terceros para poder el chat como si fuera en el OBS, para que aparezca y desaparezca. Ojalá alguien saque eso porque sería una maravilla. Pero a día de hoy no se lo he encontrado a nadie, no se lo he visto en ningún canal, en ningún streamer, en ninguna página de internet. Así que voy a sacar el chat de Twitch como si fuera un pop-up y cogerlo y ponérmelo en la pantalla. Por lo tanto, vosotros también lo vais a ver, pero recordad, mundo virtual, 3D, voy a poder ver 360, pues nada, pondremos el chat un poquito más para atrás, no sé, por ahí atrás, que me tenga que girar para leeros, y ya está, para que no se vea todo el rato delante, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues no me acuerdo. ¿Cómo se sacaba el chat este? Vale, sí, capitán, vale. Bueno, ahora sí... Vamos a ver si me lo traigo a su sitio. Vamos a apartarlo todo. Lo primero de todo, vamos a quitar tanto esta cosa que se me ha caído como la caja de Oculus, ¿vale? ¡Mira, Dani, la silla! La silla. Vale, lo pongo todo por ahí fuera. Mirad la silla, peludetes. No sé si la vais a ver bien. Mirad el espacio que he hecho para poder hacer esto. Bueno, vamos a quitar la silla de en medio. Vamos a quitar la silla de medio. Alito, ¿por qué el croma? Para poder hacer esto, peludos. ¿A que no pensabais que os iba a ver tan bien, eh? Es que Poppy es una máquina. Bueno. Gracias, Ismaster. Reconozco que recientemente he engordado un poco, así que sí, tengo un poco de panza.
Vamos a dejar el agua por ahí, que no se caiga. Y ahora sí, peludos, vamos a iniciar el lanzador de Oculus. Que salga todo bien, por favor. Que salga todo bien. Vale, Oculus adelante. ¡Ah! ¡Hostia! Se me ha olvidado lo más importante de todo, peludetes. Nada más que he visto una cosa. El juego como que empieza, en plan, empieza, ¿vale? Y he preparado una intro. Una intro que me he currado yo, porque como digo, el juego está en inglés y no tiene la intro que acabo de hacer. Una intro como las películas. Así que lo disfrutéis para entender mejor la historia de esta noche. Ahí va. Y todo a lo clave. Muy bien. Y si hay algún problema, pues también. Que te digan o que dices o lo que sea. Ok, peludos. Muy bien. Vamos ya al juego, que ya toca. Después de tanto. Vale, yo lo escucho. ¿Me escucháis? ¿En el stream? Sí. Perfecto. Pues ahora. Quiero ver dónde estaban mis barreras. Vale. Se escucha en el stream, ¿verdad? La respiración de Vader. Al principio, ahora ya no. ¿Sigues ahí, Alito? No sé si me has dicho que sí. Que si te escucho, hombre, pero me has hablado muy bajito. Hombre. Vale, pues peludos. Si está todo bien, vamos a ver qué tal la experiencia. Bueno, voy a asegurarme por última vez que todo está correctamente. Vale. Bien. Esto, fijaros, tiene aquí una opción como para que tú te lo pongas. ¿Cómo lo quieres? ¿Customizado? ¿Individualmente las opciones que le pongas? Viene a ser lo mismo que customizado, pero ya me entendéis. ¿Confortable por el tema del movimiento o en estándar? Le voy a dar a confortable, no sé en qué va a cambiar esto, pero bueno, lo vamos a dar ahí. Y si os parece, eso es la entrada de la historia. Dios mío. Vamos a disfrutar del juego, que es a lo que hemos venido. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Como dije, empezaba directamente esto. ¡Oh, LOL! Y tan directamente. ¡Hostia, qué guapo! Muy oscura. No sé qué me dices. Me estás hablando demasiado. ¿Que apriete qué? Esto no llego ahí. Anda, tengo un panel aquí guapísimo. Tengo que hacer algo aquí. Bueno, jodas. Venga, pues todo ahí. Yo lo invento, yo sé cómo va esto. ¡Hostia, vale, vale! Por el parque. ¡Vamos, espante, peludos!
¡Qué caña, ¿no? ¡Uy, hiperespacio! ¡Allá vamos! Pues hemos escapado del ataque. Es que hemos empezado tan directamente. Tienes voz femenina. Nada de lo que te prometí era verdad. Vamos a estar un rato en hiperespacio. Pues como tú digas. Me entretendré con otra cosa, no te preocupes. Qué guapo, ¿no? ¡Oh! ¿Que me relaje? Sí, sí, yo me relajo tranquilamente. Yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Vamos allá. A ver, dice que esto, para moverse, ¿qué tengo que darle a los dos? ¡Ah, no me jodas! ¿Este es de tipo? ¡Oh, qué pena! Creía que te podías mover como en otros juegos que había probado yo ya. ¡Qué pena que haya que moverse así, ¿no? Me gusta más... Digo que se escucha muy bajo. Muy bajo. Ok. Es que lo puse bajo, porque como normalmente el sonido lo tenemos muy fuerte... Vale, vamos a ver... A ver si ahora se escucha un poquito mejor. Si no, me tocaría tocarlo desde Windows. Y para eso tengo que salir. Espera, a lo mejor sí puedo hacerlo sin mucho problema. A ver si ahora lo escucháis un poco mejor, peludos. Vale, una lástima que para moverse en este juego sea así. También pasa que si yo estoy hablando todo el tiempo, pues también lo vais a escuchar menos, ¿no? Bueno, yo estaba aquí, intentando coger esta cosa, pero me parece a mí que no puedo hacer nada con esto. ¿Y ahí este blaster? ¿Lo puedo pillar o qué? ¡Hostia, qué bueno! Ah, el arma Wookiee. Sí, la conozco. Joder, qué guapa, ¿no? Todo, supongo que no lo podré utilizar, no te podré disparar ni nada de eso, ¿no? No. Sería un poco arriesgado. Bien, me encanta tirar las cosas al suelo. Y encima... Ah, yo digo, ¿dónde está? Me voy a agachar con cuidado porque todavía no tengo muy claro hasta qué punto puedo llegar sin tirarla. Vale. ¿Lo podré enganchar? Ah, que hay que engancharlo bien. Ah, no. O se cae, no se puede. No me he engañado. Pues nada, ahí se queda. ¿Qué más tenemos para ti? ¿Se escucha mejor ahora? Pues... Eso sí, déjate que un poco a bordo de la pantalla. Sí, ya, pero bueno, tengo espacio. Mientras no me choque con nada, para eso es. ¿Esta es nuestra nave? Sí, es bonita. ¿Y esto qué es? Creo que es una raid o un follow lo que ha venido, pero no estábamos hablando de eso. Muchas gracias, Ransi, por la raid. No me gusta moverme así en este juego, ¿eh? Qué pena. Tengo un casco allí. A ver si llego. Estoy un poco en los límites de mi barrera. Voy a volver un poco a mi espacio. ¿Nunca has visto un humano llevando esto? ¿Me lo puedo poner? ¿Al revés? ¡Pues tú! Tenemos todo un poco sucio, ¿no? Por nada, pero esto me recuerda un poco a los huevos de Alien. ¡Epa! Pues si te digo yo. ¿Qué es eso? Cuidado, capitán, dice. Ah. ¿Es venenoso?
Y su... No, no, pues no, pues mejor no. No lo toco. No, sí, con una excusa pues me vale, no necesitamos más. ¿Esto sí lo puedo pillar? No, parece que no lo puedo pillar. Oye, el casco este, mejor lo dejo estar porque me agobia un poco. ¿Y qué quieres? ¿Cómo me relajo? ¿Qué pretendes que haga? Ya me he paseado suficiente, ¿no? Me fui a venir aquí a ver qué tienes aquí, entre manos. Estoy en los límites de mi espacio. Me voy a chocar. ¿Nos han dañado? ¿Quieres que escanee la nave? ¿Cómo va esto? Estoy aquí muy pegado. Sí. No sé si veis la barrera que yo tengo puesta en el stream. ¿Sabes qué pasa? Que me he quedado fuera, ¿veis? Aquí me estoy chocando con algo. Tranqui, tranqui, tranqui. Volvemos para atrás. A ver si puedo traer la pantalla a este lado. Gracias, joder. Por fin. Vale, entonces, ¿qué quería que hiciera el robot este yo aquí? ¿Qué quieres que haga yo aquí? Esto no lo puedo tocar yo. Ah, eso. ¿Y esto no? ¿Cómo lo monto? Pero sí estoy viendo que el daño está ahí, justamente, en esa cosa roja. Y lo de ahí, ahí voy a poder llegar. Estoy llegando a mi límite otra vez. Tú lo que pretendes es que me bugue todo el rato. Te repites. A este paso te apago. Fíjate lo que te digo. Ah, mira. Está ahí el problema, lo estoy viendo. Sí, lo estaba viendo desde el principio. Es que tú no lo veías. Aniquila dice, me flipa que el intérprete la mano tal cual la usa. Pues créeme que sí. ¿Qué otro problema tenemos? Por favor, dime que lo podemos solucionar. Me estoy aburriendo de estar en esta nave. Ah, vale, ¿qué quieres que toque el botón? Pues dímelo. No soy adivino. ¿Otra vez quieres que lo revise? Es muy pesado. No, esto no es para nada. Me estás engañando. ¿Me puedo pasear? Que yo me pase ahora. ZO, no sé qué más. Eres muy lento trabajando. ¿Qué has hecho? Has hecho un movimiento raro. Me canso de esperar. Ya me dijeron en la chatarrería que no eras un buen robot. Y no hice caso. ¿Qué tenemos ahí? Tarjetitas. ¿De verdad? Peludetes. Quizá no lo creáis. Pero yo ahora mismo, bueno, ya veo que me estoy acercando al límite trasero. Bueno, estoy bastante en el centro, ¿no? Un poco lejos del croma, pero bien, ahí estáis vosotros. Pues quizá no lo creáis, pero yo veo esta pared del juego y me siento tan dentro del juego que creo que me voy a chocar con ella. O sea, había un momento que yo estaba aquí, supongo que me estoy viendo en la cámara, no me veréis, y creía que me iba a chocar con eso, cuando ahí no hay nada. Es muy guapo esto, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Quieres que siga mirando algo? ¿Quieres que me asegure que todo está bien? Pues quizá todo está bien aquí. Aquí no puedo tocar nada. No me dejas que yo toque ningún botón. No sé qué quieres. No me dejas que ahora me mueva. Te has dejado aquí. Explícame qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué tocas ahí? Uy, me fui demasiado de la vista. ¿Qué? ¿Me podrías dejar que me sentara, aunque fuera? Estoy seguro de que esto tiene que ver con algo, pero... no sé con qué. Vamos a seguir haciendo el escáner. ¡Ah! Vale, que hay más errores. Sí, un golpe más. Y habríamos sido completamente destruidos, peludetes. Habríamos acabado como tostadas.
A ver, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Ah, pues ahora sí estás trabajando bien, ¿eh? ¿Algo pasa? Dani dice, deja de pelear con el robot, si no llevaste al robot, tienes culpa. Algo sucede, peludos. Algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¡Wow! Algo imposible está ocurriendo. Nos están empujando hacia Mustafar. Eso no se va a poner nada bien. ¡Haz algo! Madre mía. ¡Hostia lo que tenemos encima! Sácanos de aquí, Z0. Nunca había visto yo tampoco una nave tan grande. Mira. Han controlado nuestra nave, el Imperio. Está hablando él. Tiene que ser un error. Nosotros comerciamos aquí, cerca de la zona. ¿En serio? ¿En serio? Gracias por ese follow. Madre mía. Nos están escoltando. Sí, ya sabía que era Mustafar. ¿Nos están llevando allí? Dios mío. Espero que no. Ahora, gracias por esa raid. Bienvenidos todos a la parada de peludos. Poneros cómodos porque estamos yendo a Mustafar. Y no podemos evitarlo, no podemos frenar la nave. Nos están escoltando, nos están obligando a ir para allá. Oh. Epic. Más epic imposible. ¿Qué es lo que está haciendo el Imperio aquí? En el planeta. Flipas. Dice ahora, ¿cómo puedes ver entrar con eso montado? Pues no lo he conseguido al final, Laura, lo siento. El plan era poder verlo, pero no lo he podido hacer. Esta torre. Oh, fuck. Mirad a los soldados. Mierda, esto no me gusta, peludos. ¿De verdad no puedes hacer nada? Z0, sácanos de aquí. ¿Qué pasa esto? ¿Está algo aquí? Ups. Mal asunto. Oh, oh. ¿Quieren que abramos la nave para inspección? Dios, por favor, salgamos de aquí como sea. ¿Me puedo esconder o hacer algo? Oh, oh. Van a entrar. Van a entrar, peludos. Estás especialmente preocupado, yo también. ¿Qué? No. Es que estoy en el váter. ¡Uy! ¡Como un tubo! Me parece que les da igual. ¡Hostia, qué guapo! No me muevo. ¡Puta madre! Pues son más altos que yo, no es por nada. A ver, soy un comerciante, no soy nada. Era mi droide. No tenías derecho. No hace falta. Uf. Joder, ¿a qué me disparo? Seguro que estoy de espalda. Tiene que ser capaz de estar ahí dentro. Madre mía, ahora. No me lo creo, me acaban de tomar preso. ¿Y este robot? ¿Dónde estoy? Vader nos va a dar una misión. Yo no formo parte del Imperio. Me está diciendo que no le cabré. Matías dice, que coopere. Sí, hombre. Tengo not the first candidate to form the
¡Hostia! Esto impone. ¡LOL! ¡Está súper bien hecho! ¿Qué me va a hacer? No me irás a torturar, ¿verdad? Estoy dispuesto a cooperar. Sí, vamos a 50-50. Venga, vale, 25-75. La hostia. Pues sí, me pregunto por qué me traes aquí. ¿Una simple tarea quieres que haga? ¿Qué tarea? Que lo abra y perdonar la vida, pero bueno, vale. Pues sí, ¿eh? ¿Qué es esto que me acaba de dar? Supongo que no tengo otra opción, peludos. Mierda, la caja. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Lo quieres de vuelta? Es que a mí esto, pues verás, es que no me fío mucho, me puedo acercar a ti, ¿no? Bueno, a lo mejor no es bueno que me acerque mucho a ti. Qué guapo esto. Pero más guapo es tener de él delante. Opa. Solo me lo tenías que pedir, ¿eh? No hacía falta que hicieras eso. Yo soy el que buscabais para que... Espera, que tengamos un trato. Y nada, que me va a utilizar y que pronto me encomendará algo. ¿Quieres que me acerque? Qué raro que me hayan dejado aquí, que no me hayan metido en una celda ni nada, ¿no? ¿Estás bien? Z0. ¿Qué? Estaba buscando Vader por toda la galaxia, alguien que tuviera mi sangre. ¿Por qué? No tengo yo tampoco nada. Explícamelo. Sí. Te quiere comer. Todas las vidas. Esas dependen de mí. Sí. Sabes, creo que voy a hacer caso de mi droide y pues. Espera, ¿tenías esto contigo? Esto sí lo quiero, muchas gracias. Oye, hablas mucho, ¿eh? Aquí las palabras las hago yo. ¿Queréis que os saque, verdad? Pues sí. Ya sé cómo funciona la falda, que no expliques. De acuerdo. Allá vamos, peludos. ¿Ya me lo he cargado? No sale yo. La mierda. He ganado trofeos en Steam. Digo, en Oculus, la costumbre. ¿Y esto cómo se supone que...? Sí. Vale, lo he dañado y lo que tengo que hacer es sacarlo de aquí. Tengo el poder, pero no sé dónde estáis. No sé si estáis aquí, si estáis ahí, pero tengo el poder y esto tampoco me vale ahora para nada. Ah, pero tengo que tocar algo. No, ni me lo estoy rompiendo esto. Mira, tiro el cambio y a toda cosa. Ya sé que aquí estoy bien. Me van a caer las chispas en la cara por tu culpa, ¿eh? ¿Esto vale para algo? ¿Hace falta? Ah, sí. Vale. ¿Quieres que vaya para allá? Supongo que. Desde Alcoy, pues. Hola de vuelta. Menos mal que me ha puesto la mesa de tortura, ¿eh? La verdad. ¿Tengo que hacer algo aquí o...? No. ¿Y esto para qué lo quiero? No me queda claro. Porque la puerta no me puede hacer.
sea, de verdad, no me queda nada claro para qué quiero esto. Akira dice, yo creo que tenía que poner el chip donde estaba, pero la otra luz. Para que la roja se ponga verde y la verde roja. Pues podría ser, Aniquila. Una cosa, chicos, voy a echarme más para atrás. Sé que tengo espacio atrás. Y voy a traer el fuego hacia mí, eso es. Pues tenías toda la razón, Aniquila. De un lado a otro. No estoy acostumbrado a tratar con este tipo de prisiones. Ha funcionado. Gracias. ¿Cómo ha dicho? ¿Birit? Vale. Se active por la voz. Vamos para allá. ¿Lo vas a hacer tú o lo vas a hacer? Vale, lo han hecho ellos también. Pues vamos, venga, estamos perdiendo tiempo tontamente. Oh, qué guapo. Ya digo, la única pena es que la han cazado haciendo lo del movimiento así con este juego, ¿eh? Estaría guapísimo poder moverte normal, como con otros títulos que he probado. Vamos a ver si me sale, paciencia. Oye, ¿tú tienes un cristalito ahí que me suena un poco de algo, ¿eh? Tienes unos ojos chulos. Vale, vale, ya voy. A ver, esto cómo va. Está un poco bajito este panel, ¿eh? Quitada. Por aquí. Ya tengo. Pero. ¿Qué quieres que haga? O sea. ¿Dónde va? Ahí habrá que poner algo. Algo como que lo que yo tenía antes, ¿no? En la mano, pero. Uno. ¿Qué? ¡Ah! Vale, que lo tenía aquí. Pues dímelo antes, que no me he dado cuenta. ¿Lo puedo volver a poner aquí? Bien, estupendo. Mi bolsillo. En este juego, qué pena que no se me vea el cuerpo, ¿no? Eso ya sería brutal. Sí, ya lo he visto. Tranquilidad. Esto hay que hacerlo despacito y con buena letra. Estoy escuchando ruidos del otro lado. Yo no sé si esto es muy buena idea, ¿eh? Entonces será, como ha dicho antes, Aniquila, de un lado a otro. No tiene mucho sentido. ¿Esto cómo va? Ah, vale, que tengo que girarlo. Ok. Creía que iba de otra manera, perdón. Ahí está. Y ahora tendré que meterlo. Ah, se mete automáticamente. ¡Me cago en todo! No, perdón. ¡Ole! ¡Qué guapo! Hasta luego, pringao. ¡Joder! Sí, ya voy. ¡Qué caña! Vale, hemos llegado a un ascensor, peludos. No, pero es verdad. No es. Pero nos van a ver desde aquí. ¡Hostia! Lo que faltaba. Joder, que me ha pillado desprevenido, hombre. Oye, tú eres un máquina, ¿no? ¿Me das el blaster? Saben que hemos escapado. Van a bloquear las salidas. Ahí está nuestra nave. ¿No podemos recuperarla? Ella es la única que nos puede ayudar. Está abajo, prisionera. Le va a dar el cristal. ¿Para qué es? Para que le pueda ayudar a ella a encontrarnos. Voy traduciendo un poco sobre la marcha como puedo, ¿eh? ¡Uf, tío! ¡Mátalos! ¡Que yo no tengo arma! Yo solo tengo esta cosa aquí, que no vale para nada. Ay, me ha metido contra ellos. Uy, me he chocado con los cascos, claro, la falta de costumbre. Iba a hacer así en plan. ¿Qué hacemos ahora? Voy a probar. A ver si tú no puedes. Yo puedo, no lo sé. Si tú no puedes, yo no sé si puedo. Ah, bueno, espérate, tengo esto aquí. Se me olvida. Espero que funcione. Vale, lo tengo muy cerca.
Mejor me pongo de este lado. ¿Esto cómo va? ¿Tengo que girarlo? ¡Ah, tengo que girarlo! ¡Qué caña! ¿Y ahora? Vale, que quieres que lo haga así. Uy, vale. Nota mental, peludos, no sé dónde estáis. No sé si estáis aquí o estáis aquí. Si tocáis el analógico, se mueve la cámara, o sea que eso no ayuda. Podrían no haberlo puesto aquí en este juego, lo de la cámara. Ya os lo digo yo. ¿Cuál estoy abriendo? ¿Qué puerta estoy abriendo? Ah, esa de ahí. No sé qué estoy abriendo. ¿Será esta? ¡Ah! Vale, carajo. Vale, que he hecho esto aquí. ¿Y cómo quieres que baje la escalera? ¿Pretendes que salte o qué quieres? ¿Tengo que hacer algo más aquí? ¡Ah! Vale, carajo, pues dímelo. Vale, una cosa, peludos, que tengo que hacer. Me tengo que comprar algún accesorio o algo para que el cable no se me quede por donde los pies. Ya voy, prisas. Que me toca girarme, hombre. Te sigo. Qué práctico, oye. Te sacas las piernas. Y así. Easy peasy. Oye, yo quería hacer la animación de subir. ¿Qué gracia tiene si no me dejas? ¿Cómo se nota que es el primer aviso? Este juego es episódico, se nota que este es el primero. Me apuesto lo que sea que en el siguiente ha mejorado. Este capítulo, no sé dónde está, ya digo, salió en mayo y el segundo episodio ha salido en septiembre de este año. El tercero está por salir todavía. Espero que no se demore demasiado. Uy, me choco con la escalera. Hostia, da la sensación de que me puedo caer, ¿eh? Es como, ¡yay! Vale, ¿qué estás haciendo, amigo? Échame un poco más patas, estoy muy pegado a ti. ¿Estáis disfrutándolo, peludos? ¿Os está gustando? Sé que lo malo es que esté completamente en inglés. Pero bueno, más o menos creo que nos vamos enterando dentro de lo que cabe. ¿Estás esperando algo o quieres que yo haga algo? ¿Qué es todo esto que tenemos por aquí? Vale, creo que eso no. Y la dice: cuando acabe este, va a aparecer David Ubeca. ¿Qué? No sé, ¿qué más? Miss Master dice: está muy entretenido. Rubén al camino dice: afirma. ¿Afirma? ¡Opa! ¿No te gustan esos robotitos? La verdad que sí, ¿eh? Está bastante divertido. Y vos, Alito, aunque te he hecho esto, ¿qué opinas? Yo me estoy cagando de risa. ¿Me estás cagando de risa? Me alegro. Hay que hacer como que andamos, porque en este juego no puedo andar. Hostia, ¿y esto? Oh. ¿Dónde estamos? Vale, este título expande el universo de Star Wars más la trilogía original. Esto tiene que ser algo relacionado con Vader que no conozco porque yo no me he leído las novelas, ¿vale? Yo he visto las películas, he visto la serie animada de la Guerra de los Clones, pero fuera de ahí poco más. ¡Oh! ¡No me jodas! ¿Tiene su sable láser aquí? A mí no. Por suerte. Hostia. Matías dice que la serie animada es buenísima. Sí, es bastante buena, la verdad, ¿eh? Esto puedo. Lo estáis deseando y yo también. ¿Cómo juegas? ¿Y tú? Mira, ya me he ido fuera del.
¿Qué? Espera, espera, para, que yo no sé pelear. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No veo! ¡No! ¡Esto es trampa! Estoy nervioso, ¿se nota por mi movimiento? ¿Cómo lo mato? ¡Ay! Hay que pegarle, claro. ¡Vamos! ¡Venga! Yo no soy un Jedi y no sé pelear, pero aprenderé si hace falta. ¡Ah! ¡Es un robot de entrenamiento! Soy yo el que tiembla, soy yo el que tiembla, aviso. No es el juego, Estoy nervioso, mirad, soy yo. Vale, me está enseñando a defenderme de los ataques. Joder, es que eso me lo podías haber dicho antes. Uno más. ¡Qué caña, tío! ¡Es brutal! Adecuado, gracias, gracias. Misión completa. Y estoy intentando abrir ahí la puerta. Vale, pero... ¿cómo? ¿Esto? El problema dice que es un Jedi compacto. Esto aquí en muestra dice que el que tiemble le da más realismo. Por el personaje que ha pasado con todo. Pues hombre, sí, porque la verdad es que yo, como comprenderéis, no utilizo una espada láser todos los días. Lección 3. Ataques de combinación. Vale, voy a intentarlo, pero no prometo nada, ¡Qué truco, tío! Eso me habría dado. Lo vuelvo a intentar. ¿Pero tengo que atacarte después de tal? No entiendo. Creo que sí. Y luego tengo que ir avanzando. Aquí sí voy a sudar, ¿Te gusta más eso? Pensáis, peludos. No le doy a nada, tranquilos. Sé dónde está mi límite. Esto es lo que no me queda muy claro a mí. ¿Qué quieres que haga yo aquí? ¿En serio? ¿Así? Vale. O sea, así, así y luego así. Vale, que bloqueé que le haga ese ataque. Ya no me acuerdo bien cómo me ha dicho que era. Es que me pongo nervioso. Es que vamos a ver. Es demasiado. Ya me ha dado. Menos mal que es un palo, no es un sable láser. ¡Qué malo soy! ¿Ya estaría yo más muerto? Creo que no era así, pero bueno. Era así, así y así. Lo he hecho mal. Te ha gustado, ¿eh? Pues ha salido bien. ¿Qué? Siguiente lección, me van a disparar. Está muy guapo, peludo, no lo sabéis. Esto hay que probarlo, os lo digo en serio. Vale. Recupera el equilibrio, Poppy. Eso te gusta más, Prepárate para el combate. Así sin más, que lo veo, tío, es que me voy del límite.
Lo que no puedo hacerte, ¿eh? Que te he roto una pata. Pero es verdad. Ay, que pica con todo. Que lo había cerrado sin querer. El láser. Vamos, vamos. Ahí sí. ¿Ahora qué? Te voy a destruir. ¿Estás seguro que quieres seguir? ¡Mierda! Sí que duele, sí. No, que no veo. Le di algo, pero no pasa nada. No sé qué toqué. ¿Es la pared? Va, entonces no hay problema. ¿Puedo dejarme esto aquí? Estoy sudando. Aprenderé a usarlo mejor, no te preocupes. Hago como que ando. Sí, tiene pinta de... Sí, pues... No me veo yo muy preparado todavía, que... Joder, es que... Esto borracho tiene que ser la hostia. Yo creo que esto borracho no lo puedes jugar. ¿Qué? ¿Quieres que subamos por allí? Sí, bueno, no dices para ti, pero no para mí. La madre que lo trajo. Que se me cae. ¿En serio no lo puedo dejar en algún sitio? Esto debería poder guardármelo en algún lado, ¿no? ¿Para qué quiero yo estar? Ah, a ver, a ver. Ahora, message. Hola. Hay que mejorar en el combate, peludos, pero de verdad ha sido increíble el entrenamiento. Me gustaría trepar yo. Ahí me fallas en la experiencia un poco tú, ¿eh? Sí, es un poco bonito si no fuera tan peligroso. Hostia, qué guapo. Os prometo que la sensación... No sé dónde estáis. Os prometo que la sensación de altura es flipante, ¿eh? Verlo así es la hostia. Es como, de verdad, es como que te puedes caer. Vale, ¿de qué es que no? Es que no te he escuchado. Estaba hablando con los peludos. Vamos aquí. Oh, vale. Sí. Espérate que vuelva atrás. Ah, aquí. Voy a acercarme un poco más aquí. Listo. De Top dice, ahora podrás ver mejor el mundo. No, de Top, por Dios. ¿Qué cara dice? ¿Se va de claro el pobre? Normal. Pero tenéis que reconocer... Voy a girar la cámara, que lo voy a tener mejor, creo, ahora. Que me lo he currado, he hecho lo posible. Y todo irá mejorando con el paso del tiempo. ¿No te parece que este es un camino un poco peligroso? ¿Quieres que pase por estos tubos? ¿Por qué te pones tan cerca? La hostia, la leche. Pues no lo puedo trepar. ¿En serio? ¿No quieres que trepe? Entonces, ¿qué quieres que haga? Ah, espérate. Tengo una idea, sí. Para algo tenemos esto, ¿verdad? Oh, qué guapo.
Lo voy a intentar. Okay. Algo se ha caído por ahí, no he sido yo, ¿eh? Dani pregunta, ¿qué cuestan esas gafas? Estas cuestan ahora mismo en la tienda oficial de Oculus y en Amazon 449. Yo pienso igual, Cristiana, y ahora mismo, de verdad, no había probado todavía ningún juego de este calibre, había probado demos técnicas y estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. ¿Cómo quieres que pase por aquí si no me dejas ir por el tubito? ¿Esto qué es? ¿En plan saltar o en plan...? A ver... Es que estoy en el límite de mi espacio de juego. Ah, a lo mejor es que tengo que cortar esto también, claro. Seguramente. Una, dos, tres. Ah, vale. ¿No? ¿Cómo quieres que le dé? ¿Cómo que no? ¿Habrá que romperlo? No sé si quiero que lo haga más despacito, pero no sé por dónde le tengo que golpear, no es por aquí. Vale, el metal es muy denso, dice que lo haga despacio. ¡Oh, qué guapo! Vale. Vale. Lentamente vamos apareciendo, pero... Ha quedado el pedacito ese ahí, flotando. Escucho voces. Vamos. Componente de Leon, no sé qué. Lo ha encontrado. El Corvex. Sí, eso fue lo que utilicé antes. Ya voy. Carajo, me estoy yendo. ¿Qué hacemos? ¿Escuchen o qué? Bueno, tú bajas con una facilidad, macho, que te la invisigamos. ¿Qué es eso? ¿Habéis visto cómo se marchó? Creo que siente algo, Vader. Eso es lo de la GIF que puse en Twitter. Dani dice, holo, volví, que me perdí, ya se murió. Algo precioso está pasando. ¿Cojones? ¿Qué mierda ha hecho? ¿Ha pasado? No, ni tú estabas programada para esto, ni yo tampoco para vivirlo. Todo lo de este sitio, la verdad, es que es muy raro.
lo que estamos pasando, de verdad, ¿eh? Ya voy, macho. Me das tiempo, ¿eh? Ojalá pueda bajar. Así. Vale, ahí fue cuando él tomó el cristal y ella es la que nos va a ayudar a salir de aquí, que estaba prisionera. ¿Hay algo en este mundo que no nos pueda hacer acabar muertos? Buena pregunta. Sí, pienso que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es salir de aquí por partes. ¿Qué te fascina tanto? El imperio está excavando algo. Ojo. Hostia. Todo fan de Star Wars debería probar esta experiencia. Lo digo muy en serio. Muy en serio. Me quiero acercar al borde. Ya voy. Estoy haciendo una idea de todo lo que pasa aquí, ¿eh? Pidas que corra tanto. ¿Ya me los han encontrado? Es la verdad. ¡Pues cago en todo, tío! ¡Que no me ha dado tiempo a reaccionar! Y será verdad. ¿Qué quieres que haga? No estoy preparado para esto. ¿Me puedo proteger de alguna manera? ¿No? Venga. ¡Se acabaron las tonterías! ¡No sé cubrirme! ¡Madre! ¡Qué malo soy! ¿Me van a matar a una niña así? Vamos, otra vez. Ahora sí. Hostia, que viene más. Mucho. Qué mala puntería tengo. Ni que estuviera yo mateando. Vale. Vamos. Ahí sí te tengo. Sácanos de aquí. Me cago en todo. Sácanos de aquí. Hombre, pero avísame antes de hacer eso. Joder. Mira, yo no sé ni cómo nos hemos librado. Me estaban pegando una paliza, ¿eh? ¿Cómo? Son como ruinas de la antigua república. Yo también me pregunto, ¿detrás de qué está Vader? Fijaos. Sí, supongo que ahí descubriremos algo más. Eso. Sí. Este es. Dani, ese comentario no era necesario.
¿vale? Por un momento me he despistado ahí viendo lo que tenía a mi alrededor. He pensado lo de cerrar la puerta. ¿Está brillando? Estoy flipando. Estoy flipando. ¿Esa es ella? Este era su castillo. ¿Será una Jedi perdida? Recordad que estamos en una época después del tercer episodio y antes del cuarto. ¿A dónde vamos primero? No lo sé, pero me está dando hambre después de tanta acción. ¿Veis eso, peludos? ¿Seguro que tenemos que ir ahí? No hace falta que te pusieras delante mía, ¿sabes? ¿Es un cadáver? ¿O no? No, está respirando. Hola. Parece que Vader finalmente me ha encontrado. Y lo que buscaba. ¿Eres la princesa que nos decían? ¿Nos ayudarás a escapar? Me estás dejando, no es por nada, ¿eh? Hubo un tiempo en el que Mustafar estaba lleno de vida. Estamos viendo recuerdos del planeta en otra época pasada. Oh, Lady Kovac gobernaba aquí con su marido. En paz. La gran estrella era el objeto más preciado que cuidaba todo y daba vida a este hermoso planeta. Pero un día, la guerra llegó. ¿Contra quién pelearon? Fue asesinada. Y ella borró, robó la estrella a ella. Y creó el Ion ese que hemos visto antes. Aunque no te digo muy bien que dice que hace eso. Dios, lo tengo aquí. Ahí fue cuando todo se perdió. Es la llave. ¿Para qué? ¿Quieres que le ayude a robársela? Pero espere un momento, el trato no era ese. Yo no tenía que llegar tan lejos. Su futuro está en sus... nuestro... ¿El destino me ha elegido a mí para salvar vuestro futuro? No es culpa nuestra, Vader. Sí, sé lo que... Es que coja la llave y abre el artefacto, pero... ¿Es necesario?
Una vez más creo que no me queda otra. No sé qué estoy haciendo. Creo que no es una buena idea. Sí, estoy listo. Más de lo que creo. Aunque los ha matado todos él. Y me he perdido como peleaba a él. ¡La mierda que te trajo! ¿Cómo me atacas así de sorpresa? Cabrón, no estoy listo, ¿no? ¿Quién iba a decir que iba a estar peleando al lado de Darth Vader? Nadie me iba a decir nunca en la vida. No le puedo lanzar el sable por un casual de la vida. Está ahí buenísimo. Vale, vamos mejor, vamos mejorando, vamos mejorando. Y vamos mirando lo que hace él. Se los... ¿Qué? ¿Dos? No, 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 no. No, no es una broma. Joder, siempre me dan. Soy malísimo peleando con esto. Lo hago sin darme cuenta. ¿Otro más? Esto está siendo muy hardcore. Sí que necesitábamos más espacio para jugar este juego, ¿eh? Me ha quedado claro. Uf. Eso me dolió. ¡Cómo se estampa! ¡No me ataquéis por la espalda! ¡Que te mueras! ¡Que no se muere! Vale, no hacen muchos movimientos, pero son súper efectivos. Uf. Se cubre. El cabrón se cubre. No puedo. Imaginad pegar contra vos. ¿Ven aquí? Uf, los dos nos hemos dado ahí. Estoy cansado ya, ¿eh? Poca broma. Vale, me ha ayudado Vader en todo. ¡Me ha quitado el sable! Me he perdido tu pelea, macho, pero es que estaba ocupado. Siempre se me ha olvidado a mí, pues. No será ahora. Quiere que le siga para que me enseñe. Necesitaré la fuerza si quiero sobrevivir el camino que vamos a tomar. Pero vos... ¿Quieres que vaya contigo o me abandonas aquí? Me abandona. ¡La hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué corto y qué intenso! ¡Qué pasote! Bueno, peludos, ¿qué pensáis de la pelea? Medio fracaso que he llevado a cabo con esos guardias. No. No, no sucede porque sé dónde están mis límites. Por eso dice 11 de 11.
ya se acabó tan rápido, pregunta Carlos, ¿qué corto? Es el primer episodio. Sakura dice, necesitas práctica. Sí, mucha, mucha práctica. ¡Wow! Impresionante. Peludos, esto es increíble. Vader, inmortal. Bueno, creo que en el menú principal, aparte de lo que es la historia, creo que podemos practicar. Y me parece que es algo que tendría que haber hecho antes. ¡Qué caña! En serio, o sea, es que está todo aquí, la música, los efectos, el moverte tú para defenderte, pelear y tener a Vader ahí. ¡Oh, es una es indescriptible! O sea, tenéis que probarlo. Si podéis probarlo, si conocéis a alguien que lo tiene, por Dios, probadlo. Creo que estáis aquí. Probadlo. De vuelta, Marco. Fijaros, por favor. ¿Estoy de espaldas? ¿Es aquí? Ahí. Ahí, ahí. A ver. ¿Aquí? Peludos, si conocéis a alguien que lo tenga, porque sé que es algo caro y tenéis la oportunidad de probarlo, probadlo. No lo estoy exagerando. Es que fuera de stream lo voy a volver a jugar. Es que lo tengo claro. ¡Qué maravilla! Bueno, la historia es intrigante. La pena es que me pierdo algunos detallitos, porque quieras que no, estar pendiente de todo lo que pasa, el disfrutarlo, el que te estén hablando por detrás cuando estás haciendo cosas, hace que no te enteres muy bien. Y encima, cuando estaba combatiendo, tampoco veía pelear a Vader, ¿no? Así un poco, no sé si vosotros habéis visto algo, yo estaba tan centrado en defenderme y acabar con ellos que no veía más allá. O sea, podía ver más allá, pero no estaba centrado en eso. Mis ojos estaban centrados pues en estos robots, esos, en los guardias. Pues la semana que viene, peludetes, vamos a hacer el segundo episodio, aquí, en estreno. Así que espero que vengáis para verlo. Tengo mucha curiosidad ahora por saber qué pasa con este personaje. O sea, ¿cómo es posible que este tipo...? Ya digo que esta es una historia canon del universo. O sea, ¿quién es este contrabandista que estaba ahí y que de pronto, oye, pues Vader dice que siente algo en él y que lo necesita para hacer algo que tiene que ver con eso que hemos visto y con el, un poco con el origen del planeta de Mustafar? O sea, es interesante, desde luego. ¿Se os ha parecido, o sea, os ha parecido que se moviera mucho? Ya digo que el movimiento en estas gafas es muy estable. O sea, si se mueve es porque yo me estoy moviendo pues al hablar o pues al moverme, a la acción en sí, ¿no? Pero realmente yo jugando no siento vibración, ¿vale? O sea, quiero que eso lo tengáis muy claro. Yo no noto vibración, yo lo veo todo niquelado. Este es, por cierto, el equipo que ha desarrollado este título, Irm Ex-Lab. Son los que ahora están trabajando en casi todo lo que tiene que ver realidad virtual y Star Wars. Kenneth dice, la emoción que tiene Luke. Pero sí, está muy guapo el juego. ¿Es que es así? He ganado un trofeo. Sí, así. Corto, más te demoraste organizando las cosas para que funcionaran que ya se dio del juego. ¿Cómo? Bueno, pero todo fue porque si de inicio yo lo hubiésemos hecho así, habríamos empezado casi al principio, pero bueno, yo quería aprovechar, no lo he conseguido, voy a ponerme con ello, a ver si lo consigo fuera del stream, posicionar antes para ya dejármelo colocado. Debería haber funcionado, no ha funcionado, no sé por qué, pero en fin, mirad que tenemos aquí una selección de como puntos de guardado. O sea, no hay que hacer la historia de golpe, pero me parece
Como que, vamos, que esto va muy... Lo que decís, no es tan largo como para que tenga que ser así, pero... Mola, porque entonces puedes revivir el punto que quieras volver a probar, o si quieres volver a explorar algo en concreto y no tener que hacer toda la historia, en realidad está bien, ¿no? Y luego... Mira, también lo dice, ¿por qué me da Chris Han Solo? No, para mí nada que ver. No. Han Solo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Voy a probar otro juego? Dice Dani. Veremos otros juegos, pero hoy no. Hoy voy a probar el dojo, el entrenamiento de Vader. Porque esto así... Pues le damos un poquito más de ratillo de stream también, ¿no? Y bueno, al principio del stream, aparte de lo que yo tardé en comenzar por los fallos técnicos que tuvimos, movidas de OBS prácticamente, o sea, nada que ver con esto, nada que ver con el programa de Oculus, todos esos problemas han tenido que ver con OBS, la captura del audio con OBS, que no la ha desconfigurado, no sé por qué, y con el chat que no se está abriendo, ¿vale? O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con esto, también tened eso claro. Y no, hoy no hemos probado nada más porque básicamente no tengo juegos instalados. O sea, tengo otra cosa instalada, pero no la voy a hacer en Twitch. Seguramente sí que hay un vídeo para YouTube. Porque tengo un juego que lo he mencionado antes. ¿Cómo? ¿Carito? Ah, no, tendría que abrir Steam, que lo tengo cerrado. Porque no lo tengo puesto en la biblioteca de Oculus. Se puede hacer, pero no lo he hecho todavía. Y tengo otro juego que os he hablado antes, que va de un arco y flechas y tal, ¿no? De defender un castillo. Es muy divertido, pero seguramente haré un vídeo de ese para YouTube porque Alito, ese juego me recuerda a ti. Y tú dirás, ¿por qué? Porque es que los enemigos que hay que eliminar hacen un sonido que es el que haces tú, Alito, que es lo de... ¡Lo hacen igual! Y me descojono cada vez que lo escucho, en serio, te lo juro, ¿eh? Bueno, la verdad, esta experiencia es una pasada. No sé si alguno de vosotros se habrá leído las novelas de Star Wars, si sabrá un poco más de qué significa todo el origen de Mustafar, de qué hay aquí, por qué Vader se hizo este templo y qué son estas movidas. Bueno, no, esto vale, esto tiene que ver con el origen que nos han contado precisamente, sí. Esa debe ser la tipa, deben ser los que vivían y gobernaban aquí, que se fue asesinado y ella se quedó con la llave esa de cristal. Pero no... Ah, bueno, ahí están los soldados imperiales. Pero quitando eso tampoco sé mucho más. ¿Eso pasó cuando llegaron ellos? ¿Fue cuando llegaron los soldados que acabaron con todo esto? Seguramente sí. Bueno, vamos a volver a probar esto porque esto es impresionante. Bueno, este movimiento es culpa mía porque no tengo bien puesto las correas. Ahora, como en la Wii, ¿no? Lo tengo suelto y eso, pues la próxima vez me lo atrae mejor. Y qué más te preguntaba, la prueba que le hace al principio al protagonista es para ver si es apto, como las pruebas que les hacían al para ver si podía ser Jedi, sí. Bueno, ¿al principio? ¿Qué pruebas? La prueba que le hacía Vader al protagonista, me imagino yo. Pues me imagino que sí, podría ser. Si era capaz de escapar de ahí, ¿quieres decir? Para llegar hasta el punto que al otro le interesaba y coger la espada, pues seguramente sí. Seguramente todo sería un plan de Vader. Él en todo momento sabría de nuestra presencia, cuando estábamos mirando desde la otra sala. Que él estaba con la piramidita. No viene con el juego de pintar en el aire. Bueno, sí, pero sí, sí viene, pero eso hay dos cosas, ¿vale? Está en tu home, ahí lo tienes, que no lo tengo ahora puesto, no lo podéis ver. Y en la biblioteca existe un título de pintar, únicamente de pintar, que lo podéis descargar gratis. Lo bajé, lo probé y lo borré, porque es dibujar, o sea, tampoco tiene. Está guay porque es dibujar en 3D y te lo ves alrededor tuya y es una pasada, es como. Pero quitando eso. Yo creo que es un poco más como para programar o para hacer algo que imprimir. En cuanto a lo del juego. Dice, Poppy, bajate del WiiWare Gear que tanto mencionaste que era para VR, pero que mola mucho. Pues tengo que ver, porque claro, en Steam hay muchos juegos interesantes. Tengo un par, de hecho, para instalar. Y por supuesto voy a pegar un vistazo muy bueno a todos los que sean de VR, que tengan así... Que se vean bien, ¿no? Si no te preocupes, Carlos, no te preocupes, Dani, peludos, vamos a tener más. Lo que sí que esto no lo voy a hacer tan seguido porque requiere una preparación y ya habéis visto que ya salió un poco rana. Y eso que lo tenía listo, en teoría. Pero ya digo que todo esto es mejorar y, por supuesto, vamos a tener muchas más cosas, ¿vale? Y en cuanto a lo que decíais antes de lo de la prueba, yo creo que sí, que Vader en todo momento sabía que estábamos ahí, que lo había hecho él.
si tenéis alguna otra cuestión. Si me doy aquí. Dice, el día que saque un juego de Star Wars que sea de Ahsoka será el día que yo juegue un juego de Star Wars. Y lo harán, ¿qué crees? De hecho, no sé si está en algún juego. ¿Cómo lo sabes de top? ¿Cómo lo sabes de top? Obvio. ¿Cómo no voy a dibujar a Goku? Empezamos mal. ¿Qué ha pasado? Ah, ¿esto qué es? ¿Un...? ¿Qué ha pasado? ¿Chicos? ¿Ya lo he roto? Quita, que me estáis jodiendo la experiencia. Vale, ya sé lo que ha pasado. Sí. Hola. Hola, yo veo aquí un muro y no sé cómo estoy de cerca, pero hola, creo que estáis por aquí más o menos. A ver. ¿Esto lo puedo mover? Ah, no tenía que haberlo tocado ahí. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Esperad. Estoy apartando las pantallas que tengo delante, ¿vale? Vale, me doy cuenta de que es mi USB también, lo que da algunos problemitas. Creo. Porque he dejado de escuchar el juego. Y eso me la ha cagado. Fijaros que en toda la experiencia no me ha dado problemas hasta ahora. ¿Veis? ¿Esto puedo...? ¿Tiene una pausa? Sí. Vale. Sí, voy a volver al menú principal. Vamos a ver. Pues a ver si estaba descojonando, pero bien, ¿eh? Ay, es que claro, tengo un problema, porque, como digo, es un único cable que tiene dos conectores. USB 3.0 y el otro, que no sé cómo se llama, que lo tengo de... Están muy separados. Y eso, pues a lo mejor a veces tira. Tengo que probarlo en otro de los USB que tengo atrás. A ver qué tal va. Aquí se va a desconectar todo, ya lo sé. Paciencia. Voy a volver a enchufarlo. Vamos a ver si lo escucho. Sakura dice, yo que en algún juego creo que es Disney Infinity, pero no que tengo un juego de Star Wars. Y de Top dice, ojalá pueda ver ese Goku de Formi. No, lo borré. Así que no lo puedes ver de Top. Vale, ya estamos aquí. ¿Ves? Tengo que hacer algo con el cable, tengo que enganchármelo de alguna manera, que no se me quede colgando. A ver si ahora puedo volver a intentarlo sin que ocurra nada. Mira, al final no le di a la bombilla, no sé exactamente dónde está. Creo que está más o menos por aquí. No sé por dónde queda, pero al final no le he dado, así que estupendo. Vamos a volver a intentarlo, venga. Así. Esto es lo que necesito, carajo. No estoy acostumbrado a coger algo invisible con dos manos, como comprenderéis. Comenzamos. El Master dice, antes se escuchaba un zumbido, luego paró y ahora volvió. Suena como un disco rígido, pero como arrancó recién. ¿En serio? Vale, pues sí, no sé. Que es el sonido de ambiente. Ah, puede ser, no sé. No sé dónde tengo. Ahora aquí se van muy lejos estos malditos robots. Vamos. ¿Ahora qué? Venga, venga. Con una mano mejor. O no, o a lo mejor no. Que no le doy, que no le doy. Me cago todo, me está vacilando. Tú me disparas. Uf, que no veía ahí. Casi, amigo, casi. ¿Así? ¿Cómo? Uf, eso me dio. ¿Cuáles son mis estadísticas? Vale. Las cosas desbloqueadas y los logros se pueden ver en el menú principal. Esto es una especie de contrarreloj con tu mejor tiempo.
y la salud y el daño que te han hecho se mide con esa puntuación. O sea, digamos que eso es la puntuación que me dan, ¿no? 1 de 3, o sea que la he hecho muy puto culo, que eso no me queda ninguna duda. Y bueno, pues ahora no sé yo cómo quieres que le dé. ¿Así? ¿Te vale? ¡Oh! ¡Qué guay! Interesante, interesante. Vamos. Esto parece que es fácil, pero os aseguro que no lo es cuando lo estás viviendo como si fuera real. No es nada fácil ver a dónde tienes que apuntar, ¿eh? Vamos. ¿Cuál me atacas tú? Vale, y encima si lo doy analógico ya lo acabo. No, me has cambiado de mano, no me cambies de mano. ¡Ah! Vale, lo tengo. ¿Qué te puedo dar? Cuando te acerques más, te daré. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! Me disparo por el otro lado, el maldito. ¿Y qué no le doy? No sé si me puede dar, pero yo creo que sí. Y me dio. Tú me has dado, pero te lo voy a devolver. Uf, casi. Me queda mucho por mejorar aquí, ¿eh? Ya me di la vuelta. Mejor tiempo 45 segundos. Último 1:16. Fatal. Aquí es donde me tengo que quedar. Me muevo todo el rato. Vamos, claro. ¿Cómo no me voy a mover? Mirad cómo me tiembla la mano. Nivel 4. Bueno, peludetes. ¿Y vuestro día qué tal? ¿Qué habéis hecho? No puedo dar. Es un tonto esto. Yo creía que sí se iba a poder. Oh, buenísimo. Vamos mejorando, venga. ¡Uy! Me fui de la imagen. Precisamente para no pasarme de mi barrera, y cuando me salgo de ahí pasa eso que se ve en negro. Si esto yo tuviera un cuarto de 3 metros, no pasaría. Pero no es el caso. Bastante espacio he podido hacer en mi cuarto. Exactamente. El espacio que tengáis, porque para estas cosas pues hace falta bastante espacio. Bueno, esto es muy intenso, esto es muy interesante, pero me parece que no voy a poder hacerlo mejor por ahora. Quizá en otra ocasión sí, pero ahora no. Vamos a ver cuáles son nuestras recompensas. ¿Puedo cambiar los sables? Vale, dice que dé media vuelta a la izquierda. ¿Para qué? ¡Ojo! O sea, puedo... Vale, se desbloquean sitios y cosas. Fijaros, hostia, pues qué guay, ¿eh? A ver. Pues sí. Este es el que tengo.
Y esto necesito esos puntos para desbloquearlo, entiendo. Claro, como solo tengo 4, pues nada más que he podido desbloquear las arenas. ¿Un tengo aquí? ¿Por qué dices eso, Dani? Esto que hago es tirar los brazos es para ver los límites en los que estoy. Voy a girar la pantalla. Al revés. Ok. Ahí. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Me he puesto al revés. Estoy espaldas, ¿verdad? Para vosotros, digo. No, está recortado, Mario. Ahí. Ahí te pasaste un poquito. Hermano, no lo puedo hacer mejor. Este, qué guapo este hangar. Sí. Mejor no. Fijaros que en realidad no tiene por qué temblar el sable. Soy yo, que tengo un pulso patético en VR. Bueno, me han sacado muchos más robotitos. Seguro que en algún nivel avanzado habrá por mi espalda también. Ya me han dado. Hombre, fuera de mi vista. Y me dieron. ¡Ah! Casi. Me han quitado la mitad de la vida. Creo que esto sería más fácil que lo hubiese tenido un sable doble como el que tenía la mano. Seguramente. ¡Uf! Dos toques. O dos sables. Pues sí, la verdad. Vale, le he tocado aquí sin querer. Hola, ya sé que estáis aquí. Vuelvo al sitio. Joder. Es que cuando te atacan tan de golpe, me han matado, me han ganado. Ya. Pero esto lo dejaremos para otro día. Bueno, prudentes, pues esto ha sido, gracias Adito por la ayuda, ya voy a poder leer. Uf. Pues esto, peludos, ha sido, voy a ponerme la escalera de vídeo, la silla. Esto ha sido, una vez más, mirad cómo estoy sudando, hermano, estoy sudando un montón. Star Wars Vader Immortal Episodio 1, de verdad, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, porque ha sido increíble la experiencia, de verdad, peludos. Estoy súper contento con la adquisición. Súper contento. Uf, increíble. Y no, para quien se lo pregunte, en ningún momento me he mareado, en ningún momento he perdido el equilibrio, en ningún momento me he agarrado con la experiencia, o sea, fuera de lo que os he comentado, fuera de los límites de mi propia habitación, que lo he aumentado, tenía una cama atrás, la he quitado, vale, la he llevado a otro cuarto y por eso la tengo más espacio. Quitando eso, pues oye, impresionante. O sea, sí, se me nota el hype porque es que... Muchas gracias, sobre todo, Alito, por este apoyo tan grande que me has brindado, hermano. No contaba con esto, de verdad no esperaba involucrar a nadie, creía que iba a poder ser capaz de poder poner el chat en pantalla, no lo he conseguido, pero bueno, seguiré haciendo pruebas
A ver si así, a la siguiente, lo conseguimos. Supongo que hoy habría hablado bastante más alto. Ya veremos si no me la lían los vecinos. Me imagino que en todo ese momento en el que estuve perdiendo el tiempo para configurarlo todo, después de los problemas de sonido, se habrá ido muchísima gente. Bueno, yo les invito pues a que lo vean en diferido. Si se han perdido la experiencia, pueden adelantarlo hasta ese momento. Y bueno, pues ver qué tal la historia, a ver si os ha gustado. Y qué peludos, ¿qué pensáis? O sea, os gustaría... De hecho, mirad, voy a hacer una encuesta en lo que miro los RTs, porque pues no los he hecho, o sea, no los he revisado, claro. Vale, os voy a hacer una encuesta. ¿Vale? Pues para que me digáis si vosotros probaríais la experiencia, si os gustaría probarla en caso de que pudieseis. ¿Qué? Votad, quiero saberlo. Oye, ¿cómo se me ha quedado el pelo hoy? Bueno, ver a Vader delante, todo... O sea, es que lo que diga, no me quedan adjetivos, lo que diga se queda corto. Muchísimas gracias a todos por compartir, porque la verdad es que esto ha sido una experiencia y una aventura nueva en el canal. Vamos a seguir teniendo realidad virtual. En principio, la semana que viene vamos a continuar, en principio no, o sea, la semana que viene vamos a continuar con el episodio 2 de Vader Immortal, y más adelante traeremos también más juegos de realidad virtual. Efectivamente, estoy hypeado, estoy nervioso, me he estresado un poco con esos problemas y ese tiempo que hemos perdido, media hora ajustándolo del sonido, pero después de todo eso espero que la experiencia para vosotros también haya estado por lo menos pasable, ¿no? Muchas gracias Ani, Sweet Casira, Sever, The Top, Dani, Neo, Carlos, Ace Master, Kenneth, Flux, Redragon y Alito por retuitear. Recuerdo que los RTs de hoy más los de ayer se iban a sumar, por tanto 12 de ahora más 11 de ayer dan 23, y esos son los huesitos que os vais a llevar. Qué pereza, dice. Retráctate. ¿Cómo? Dudo que alguien vote que no. No lo sé, hay gente que no le gusta la realidad virtual. Hay gente que no lo puede disfrutar, hay gente que se marea. Como digo, esta tecnología no está hecha a día de hoy para todo el mundo. Tenéis que ver también vuestra distancia, ¿cómo se dice? Pupilar. La distancia que tenéis desde la nariz hasta vuestros ojos, ¿vale? Hay una media generalizada en vuestra especie, pero hay unos límites que si pasáis de esos límites probablemente vosotros no podréis disfrutar, no podríais disfrutar de la realidad virtual porque lo veríais borroso. Estas gafas, concretamente las Rift S, tienen un ajuste por software, no por hardware, ¿vale? Eso a mucha gente no le gusta, pero la verdad es que yo no tenía ningún problema con eso. Vale, solamente habéis votado 4, habéis votado que sí el 80%, uno ha votado que no. Como digo, estas gafas tienen un ajuste, viene preestablecido de fábrica en 64 puntos, si no sabéis lo que es, buscadlo, ¿vale? Son los milímetros, ya digo, la distancia. Llega desde 58 milímetros hasta 72. Esos son los límites. Yo, en teoría, tengo 60. Eso me dijeron en una óptica, pero la verdad es que me lo dijeron un poco así, como muy rápido, y no me fío mucho, me lo volveré a mirar. Pero yo tengo el ajuste en las gafas configurado a 60,5. Y bueno, entonces, pues por eso lo puedo disfrutar. Mira, me ha dejado marca, ¿verdad? La frente. Tengo toda la marca de las gafas aquí. Y bueno, en general, de 58 a 72 puede cubrir al 90% de la población, ya que se salga de ahí, mala suerte, la verdad, pero bueno. Yo no vi dónde salió la encuesta. Esa fue, Dani. Bueno, peludos, me gustaría saber si vais descubriendo títulos de realidad virtual que os molan, que creáis que pueden estar guays para el canal. Que me vayáis compartiendo, ¿no? Obviamente jugaremos a lo que podamos. Esto es como siempre. Esto requiere, pues, comprar juegos. Y no siempre se puede comprar todos los juegos. Hay que comprar, pues, los que se puedan y me llamen la atención y nos gusten, ¿no?
pero vamos a ir trayendo el segundo capítulo la semana que viene. ¿Cuándo? Pues podemos hacerlo el lunes o el martes. No sé cómo tengo el fin de este. Os voy a avisar, ¿vale? No sé si el lunes o el martes. Voy a hacer un post con tiempo de antelación y así, pues oye, estaréis avisados, prevenidos, para que podáis venir al stream con tiempo. Voy a probar también las gafas, a ponerlas en otro USB, a ver si nos da problemas con el sonido, que también ha ocurrido y probablemente tenga que ver con eso, ¿no? Bueno, Dota en VR. Sí, pero ese juego, Dani concretamente, ese juego es carísimo. Lo están vendiendo, yo no sé si por 25 euros, o sea, es una barbaridad de caro. Sí me gustaría probarlo, pero no me voy a gastar 25 euros en ese juego. O sea, este juego vale mucho menos. Eso ya depende un poco de los gustos de cada uno, ¿no? Yo seguramente voy a comprar mucho de terror. Estoy deseando ya probar una experiencia de terror con las gafas, a ver ahí cómo me sienta eso. Y poco más que deciros. De verdad, espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias a todos los que han venido a apoyar el stream. Lástima que la mitad de gente se haya ido antes, no se haya esperado lo suficiente para ver la experiencia al completo. Muchas gracias a... tenemos por aquí a los que nos han costeado, ¿no? Turpiacho, Matazombie, Ransil, Aura, Ardase, Sepgator, muchas gracias a todos por vuestros hosts y raids. Gracias a Carferity por ese follow. Y, por supuesto, a los que quedáis en la lista. Gracias a Lito, Ardase, Carlos, Dani de MCSkill, Kenneth, Ace Master, Amico, Nasdani, Atem, Crismo, Efraim, Zipet, Matías, Muniliva, Maronu, Nogardol, Ofisis, Ransil, Sakura, Turpiacho y Córdoba. De verdad que ha sido increíble. Espero que para vosotros también, Scorpio. Me alegra un montón que me digas eso, en serio. Y bueno, pues esto también me va a ayudar a tener una comunidad extra, una comodidad extra para cuando juguemos a otras cosas. Y bueno, va tocando dejaros con alguien que esté en directo. Y por cierto, si ha habido mucha diferencia entre el volumen del juego y mi micrófono, me gustaría también que me lo dijerais para poder ajustarlo mejor la próxima vez que jugamos realidad virtual, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que ajustarlo todo lo mejor que podamos. Todas las cosas que hayan salido mal o regular o que se puedan mejorar, las intentaremos mejorar, y para eso necesito y cuento con vuestro apoyo. Así que, sed sinceros, contadme todo, ¿vale? No os cortéis, ya sabéis, tenéis mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, que no lo uso nunca, en Twitch también me vais a escribir, en Discord. No lo he probado, Ace Master. No lo he probado. Lo probaré y os diré. Y bueno, pues os voy a dejar con alguien que esté en directo. Fijaros, esta noche os voy a dejar con Azukiti. Para Scorpio está bien de sonido. Me alegro pues entonces. Gracias, Scorpio. Vale, pues os voy a dejar con ella. Sé que ha sido un stream más corto, pero bueno, tampoco podemos estar... Aunque no me he sentido cansado en ningún momento con las gafas, ¿eh? Y llevamos bastante rato de stream, más del que pensaba, y no me he sentido nada cansado con las gafas. Hay mucha gente que dice que se cansa enseguida de utilizarlas. Llevamos mucho tiempo, no ha sido todo ese tiempo con las gafas puestas, pero llevo bastante tiempo. Y podría haber seguido, pero recomiendan que se pare cada cierto tiempo de usar las gafas. Así que, pues está bien si ha salido más cortito. La semana que viene más. Me callo. Copiamos este mensaje. Y se lo ponemos a Azukiti cuando lleguemos a su canal, ya sabéis, para apoyar a otras comunidades, para conocer a nuevas personas, a nuevas actividades, nuevos juegos, todo esto, ¿no? Aunque hoy está haciendo LOL y todo el mundo lo conoce de sobras, pero oye, no cuesta nada apoyar a otras comunidades. Y también tengo que probar juegos de realidad virtual que para el stream serán más cómodos, juegos que sean sentado.
me gusta estar de pie, pero como tú dices, ¿no, Kenneth? Pero que sean juegos, no que sean demos técnicas, ¿no? Algo que se pueda jugar sentado, pues también estará bien para el stream, será fácil. Pero bueno, iremos viendo. Poco a poco iremos viendo nuevas cosas, además que tenemos que jugar muchas más cosas, también en consola, en PC. Ahora mismo no tenemos ningún... Bueno, tenemos un par de juegos que hemos dejado en el tintero. Witch Hunt, también tenemos The Forest. Bueno, poco a poco vamos a ver si los acabamos. Y abajo tenéis actualizada toda la lista de juegos completados en el canal, ¿de acuerdo? Revisadla porque ahora está detallada y completa como nunca. Y ya me callo. Nos vamos a ir a descansar. Espero que tengáis un magnífico comienzo de martes. De verdad que lo habéis pasado muy bien y que estéis aquí mañana para jugar alguna otra nueva aventura. Tengo que ajustar... he subido ya la pantalla, por cierto. Y ahora está muy alta en comparación con las otras. Tengo que ajustarla un poquito más. Lo dicho. Que nos vemos. Muchas gracias a vosotros por la compañía. Y que pronto seguimos con Vader Immortal en realidad virtual, episodio 2. Hasta mañana, peludos.